servicio de intercambio académico alemán de la oficina aquí en México. Entonces aceptaron mi invitación de dar unas palabras de bienvenida, inaugurar el evento de hoy y mañana. Y después Bárbara Fritz, quien aceptó mi propuesta de organizar este evento conmigo, ¿no? Con la participación de este Berlín, hacer un evento interinstitucional entre la Universidad Libre de Berlín y la UNAM. Entonces nosotros decimos unas palabras después. Bueno, entonces gracias Eduardo por acompañarnos y inaugurar el seminario. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. La verdad que me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Estos esfuerzos compartidos entre la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Nacional Autónoma de México, por intermedio de nuestra Facultad de Economía, pues no solamente es una excelente noticia, sino también es una oportunidad adicional para agradecer que esto también haya sido posible con la participación del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD en México, y por lo tanto también agradezco muchísimo a la doctora Catarina Fleckenstein que nos ayude, nos apoye tanto, y pues al propio doctor Christian Ambrosius, quien ha estado con nosotros en la facultad, de hecho en nuestro posgrado de la Facultad de Economía, pues ya durante poco más de 2 años, y lamentable, casi 3, y lamentablemente pues se cierra este ciclo, porque Cristian ha sido un comprometido universitario en nuestra comunidad que ha pues desarrollado una excelente docencia en temas de macroeconomía, específicamente macroeconomía para el crecimiento económico, para el desarrollo, y también ha colaborado con nosotros para organizar este tipo de actividades académicas que son imprescindibles para reunir a las y los expertos en diferentes temas específicos. Y más ahora que a propósito de este Seminario Internacional de Economía en Tiempos de Pandemia, que así se titula, al que han convocado ustedes, nosotros, y bueno, me parece que es más que pertinente porque nos sigue agobiando la situación de resguardo domiciliario, que junto con ese resguardo domiciliario, que a mí me parece obligado, imprescindible, para seguir protegiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud y la posibilidad de continuar desde casa trabajando, proponiendo temas, indagando, haciendo análisis muy serios, pero desde el resguardo domiciliario, evidentemente, no todo mundo tenemos esa posibilidad. Y al no tener todo mundo esa posibilidad desde el resguardo domiciliario seguir trabajando y haciendo contribuciones importantes, pues eso se ha traducido a escala global y no hay duda alguna que también en el caso mexicano en una situación muy angustiante, muy, digamos, regresiva socialmente. En el caso mexicano, ya más de un año y meses de pandemia, de resguardo domiciliario obligado, pues se ha traducido en una recesión económica muy profunda, que si ya bien venía, ya la recesión económica en México venía desde, era inocultable, la verdad sea dicha, era inocultable la recesión económica que ya venía en México desde hacía ya varios semestres. Es cuestión de ver las trayectorias de la formación bruta de capital fijo en los años inmediatos anteriores al 19 y al 20, pero también las evoluciones más recientes del Producto Interno Bruto del mismo 19 y del 20. A la fecha seguimos acumulando pues ya más de 8 trimestres con registros adversos del Producto Interno Bruto. Entonces el desplome de las actividades económicas generó desempleo, generó pérdida de remuneraciones asociadas a empleos formales, amplió el escenario de la informalidad económica en México y en muchísimas otras economías de América Latina y también de otras partes del mundo. Eso, como dije hace un momentito, pues se tradujo en brechas ampliadas de desigualdad social, mayor pobreza, y los y las economistas tenemos que discutir cuáles deben de ser las prioridades de política
para recuperar el crecimiento. No hay duda que es mediante la inversión directa, no hay duda que es mediante la contratación formal de personas para la realización de actividades directamente productivas, el ofrecimiento de bienes y servicios de manera regular, de manera provechosa, en el mejor de los casos, bien pagados, y solo por esa vía vamos a poder recuperar poco a poco lo que hemos perdido en este año, casi año y medio. Entonces, por eso, al ver el programa, cómo está conformado en sus dos grandes énfasis temáticos, impactos de la pandemia y políticas públicas, y el otro énfasis es impactos de la pandemia en los mercados financieros y laborales, pues creo que sintetizan de manera adecuada las preocupaciones de fondo que tenemos hoy, siendo junio de 2021, ya como dije, pues a más de un año de iniciada la pandemia, y que pues hay momentos en que uno supone que ya va a concluir y avanzan los procesos de vacunación y avanzan los semáforos epidemiológicos a colores que más nos entusiasman, pero luego hay retrocesos y dolores de cabeza que nos hacen una vez más echar reversa. Entonces, sí que tenemos que pensar las y los economistas cuáles son los ingredientes imprescindibles de política económica. Creo que lo obvio, hay que revisar la política fiscal, hay que revisar la política monetaria y de crédito, y hay que generar condiciones de inversión directa con certidumbre institucional. No hay magia, me parece, en estos asuntos, pero lo que faltan son liderazgos públicos que tomen estas decisiones. Y la chamba, perdón, el carácter coloquial de la expresión, el trabajo de nosotros es pues ofrecer argumentos acompañadas de evidencias y de recomendaciones más convenientes de lo que se ha puesto en vigor hasta el día de hoy. Sin más, pues yo reitero mi agradecimiento, lo digo muy de veras, a Katharina Flenkenstein, que desde el Servicio Alemán de Intercambio Académico nos ha ayudado muchísimo, a la Facultad de Economía, a la UNAM, por ese intermedio a México, y esperamos que lo sigan haciendo ustedes desde el DAAD, que estamos con expectativas muy favorables para que, si bien lamentamos la próxima partida de Cristian, también empezamos a celebrar la llegada próxima de algún otro colega de alguna universidad alemana que esperamos se vincule con nosotros para una vez más reforzar nuestras actividades académicas universitarias y continuar esta colaboración con DAAD, con la Universidad Libre de Berlín, con la UNAM, que tan provechosa ha sido a la fecha. Sin más, les agradezco a todas, a todos que estemos reunidos en esta mañana. Y pues le cedo no solo la palabra, aunque ahí el organizador es Cristian, pero le solicito de manera muy atenta y respetuosa a Katharina que ella sea quien inaugure formalmente este seminario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ok. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y estimados colegas, estimados asistentes, ponentes y público en general, muy buenos días y muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y agradezco la invitación que me han extendido para participar en este evento y la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial, pero pues también una ocasión poco triste porque va a ser el último evento con Cristian en su función como profesor visitante de DAAD. Muchas gracias, Cristian, por la organización que has llevado a cabo para hacer posible este seminario y sobre todo por el excelente trabajo que has desempeñado a lo largo de estos 4 años como profesor visitante del DAAD en la Facultad de Economía de la UNAM. Asimismo, quisiera agradecerte en nombre de todo el equipo del DAAD México tu excelente colaboración y disposición, ya que durante este tiempo nos ayudaste activamente en diferentes ámbitos que nos ocupan como organización científica.
Desde nada más para mencionar unos pocos de este procesos de selecciones para nuestros becarios, moderaciones en nuestros diversos talleres, presentaciones, discursos, pláticas, charlas en nuestros eventos, tu papel como jurado en el marco del concurso de Falling Walls, hasta brindar tu asesoría y experiencia a una nueva generación de científicos durante tu tiempo en la UNAM, pero también como con tu experiencia, tu asesoría en nuestros talleres de Proposal Writing. Tu trabajo se ha traducido únicamente en enriquecedoras aportaciones para nuestros becarios, ex-becarios, estudiantes e investigadores, así como para las universidades en México. Es por todo ello que reconozco en esta ocasión tu esfuerzo y tu labor durante tu estancia en México, pues de que tras de todos años concluyó de la manera más satisfactoria. Es claro que todos lamentamos que finalice tu estancia en México, sin embargo nos alegramos por tus proyectos futuros que seguramente serán muy fructíferos y exitosos. Me permito igualmente agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por haber permitido tu cooperación académica y por haber brindado todo el apoyo para que has podido realizar tus labores como docente e investigador de la manera más provechosa posible. Pues, y seguramente que este programa de la docencia de docentes visitantes del DAD se sigue fortaleciéndose. Es que justamente ayer cerró la fecha de entrega y sí nos han llegado solicitudes buenas y pues entonces yo con toda la confianza puedo decir que en poco tiempo vamos a tener un buen sucesor o una buena sucesora para Cristian. Pues precisamente el seminario sobre economía en tiempos de pandemia, pues acá, sí, perdón, ahora se me fue. hoy es ese seminario, es una prueba de enorme esfuerzo de cooperación académica y científica que se busca en promover entre varias instituciones de varias partes del mundo. Y eso yo creo en esos tiempos difíciles es algo que no se puede fortalecer, que hay que fortalecer a lo máximo. Obviamente me refiero al gran reto que representa la situación actual para la ciencia y la movilidad académica, y tenemos que enfocarnos en las aportaciones que como comunidad científica y académica debemos generar a través de principios y enfoques comunes orientados hacia soluciones que nos permitan combatir los efectos de la pandemia, así como enfrentar los retos que ya existen en Latinoamérica. Muchas gracias a todos los ponentes por el esfuerzo invertido y por el espacio para la realización de este ejercicio de difusión científica que es muy necesario para el contexto en el que nos encontramos. Pues no me resta más que reiterar mi satisfacción por los resultados obtenidos después de los años de trabajo conjunto contigo, Cristian, y así como mis mejores deseos para ti, para tu futuro, y espero que este no sea el último evento contigo, sino que le sigan muchos más eventos y cooperaciones después de tu tiempo como profesor visitante del DAD, y eso sea la buena noticia con la cual quisiera concluir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Catarina, por estas palabras muy, muy amables y generosas, ¿no? Bueno, yo soy el quien es más triste de tener que irse después de estos años, así que México me ha tratado de manera increíble, ¿no? Y es un buen consuelo de reunir
Bueno, tener este evento, reunir temas tan interesantes, colegas muy apreciados. Creo que vamos a tener pues, 2 días, un seminario, 2 paneles con temas muy, muy enriquecedoras, de perspectivas muy, muy distintas, pero que se complementan muy bien entre ellos. Entonces, ya no quiero hablar tanto. Tal vez, Bárbara, tal vez te quieras presentar muy brevemente para los que no te conocen. Okay. Y después hablamos de la logística y empezamos. Okay. Con mucho gusto. Mi nombre es Bárbara Fritz, soy profesora de Economía en la Universidad Libre de Berlín, en el Departamento de Economía y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Y tengo la honra de coorganizar este evento, este seminario, si bien que tengo que decir que la honra del trabajo es Cristian, que merece los méritos. Yo estoy muy feliz en co-organizar este evento porque muestra que no solamente la cooperación entre UNAM y DAAD funciona, también en este campo que no es fácil para cooperación internacional, especialmente con países como México, que es la disciplina de economía, pero funciona, pero también porque Cristian, como profesor visitante por los últimos 4 años en este lugar, realmente dio más vida todavía a la relación entre la Universidad, entre la Freie Universität de Berlín, la Universidad Libre de Berlín y la UNAM, que ya tiene un convenio de cooperación desde mucho tiempo, pero estos convenios tienen que ser llenados con vida. Cristian realmente con esta plaza podía llenar esto con más vida. Esto me deja muy feliz. Y estuve muy feliz de ver también muchos participantes de los dos lados, de México y de Berlín, en este evento, porque esto es lo que queremos, no solamente el cambio de estudiantes, de gente, pero también de perspectivas, de visiones a un tema cadente como lo que tenemos hoy, lo que es, por uno, lo que nos enseña la pandemia a la economía, a la ciencia de la economía y a la economía, a la política económica. ¿Qué tenemos que aprender de esa crisis fundamental? Y segundo, queremos aprender mucho cómo esta pandemia afectó a América Latina en términos económicos, pero también mucho en términos de desigualdad, que es un tema fundamental. Y con esto estoy muy curiosa y muy feliz de oír ahora las presentaciones y no quiero tomar más tiempo. Cristian. Ok, muy bien. Es que no tenemos tanto tiempo, entonces creo que sí ya intentamos empezar. Gracias por todas estas palabras. Un poco de logística. Uno, idioma. Hoy entiendo o creo que todos hablan y entienden español, entonces decidimos que hoy que cada uno hable el idioma que quiera. Entonces, si presentan es siempre la política que teníamos en Berlín, que cada uno en el idioma que más se siente a gusto, y creo que todos nos entendemos, ¿no? Entonces, no sé en qué presentaron, creo que Rodrigo dijo que en español, pues vemos que hablan el idioma que quieran y las preguntas en el idioma que quieran. Presentaciones, decidimos hacer presentaciones cortas de 15 a 20 minutos para que tengamos tiempo para discusión al final, ¿no? Los que estamos, somos ahora 65. Y sería bonito también tener participación y preguntas de todos ustedes los que se apuntaron. Nos vamos a, mejor que juntamos las preguntas al final, que hacemos las 3 presentaciones, y ahí vemos cuánto espacio nos queda para preguntas. Vamos a recolectar preguntas, tal vez como de 3 preguntas y después respuestas, ¿no? Para que nos dé tiempo de tener también más participación de ustedes que están con nosotros. ¿No? Entonces, Paulina Segovia está con nosotros, que toma notas de quienes quieren hacer preguntas, ¿no? Y que quieren escribir en el chat o levanten sus manos. Entonces, Paulina es pendiente de eso, está pendiente. Listo, estamos completos. Ya vi que Eva Sello también está con nosotros. Bienvenida. Empezamos con Eva, después Guido y después la ponencia de Rodrigo Morales y Juan Carlos Moreno Brit, aunque no estoy seguro que Juan Carlos va a poder estar con nosotros, ¿no? Pero Rodrigo veo que sí está aquí.
Perfecto, cuando tú me digas. Eva, ella es doctora en economía por la Universidad de Berkeley en California. Es actualmente profesora investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Ha estado muchos años en el CIDE, ha hecho estancias en Yale, en el Colmex, en el TEC de Monterrey. Miembro del SNI nivel 2. Y sus principales líneas de investigación son mercados laborales, con énfasis en desempeño laboral de las mujeres y los jóvenes, economía de género, con énfasis en discriminación, brechas económicas y violencia. Ha elaborado investigaciones sobre economía de la educación, cruce entre cuestiones ambientales con salud, desempeño educativo y desempeño laboral. Tiene múltiples publicaciones, múltiples premios de investigación, es feminista, lectora empedernida, madre de dos hijas y esposa de un economista con retornos crecientes a la escala, dice. Vamos a preguntarle a este economista. Mañana le preguntamos cómo hace eso. No, y tiene un trabajo fascinante sobre COVID y los mensajes que emiten los líderes políticos, ¿no? De varios, de un equipo grande, un gran equipo grande de sus coautores que no están, no sé si están aquí. Acá está Pedro. Entonces te damos la palabra. Yo me fijo, nosotros nos fijamos un poco en el tiempo, ¿no? De 15 a 20 minutos. Sí, voy a poner un cronómetro aquí en una segunda pantalla para llevar mi tiempo también. Sé que estamos en horario alemán. Muy bien. Ok, les comparto la presentación. Okay. Okay, ahí me están viendo bien. Sí, okay. Mi cronómetro. Excelente. Bueno, el título de este artículo es Follow the Leader, Public Health Messaging and Containment of Mobility During the COVID-19 Pandemic. El artículo está basado con datos en México y lo hicimos sobre México. Bueno, por supuesto, todos somos mexicanos, todos los coautores de este estudio somos mexicanos. Es un estudio que hicimos en conjunto con... aquí esto no funciona. Siguiente. Ya, un trabajo en conjunto con Sandra Aguilar, Elia de la Cruz y Pedro Torres, que ahorita nos acompañan, lo alcancé a ver, no sé si Elia y Sandra se hayan conectado. Entonces, lo hicimos sobre México. Obviamente nosotros cuatro somos mexicanos, entonces teníamos un interés en particular, y al estar expuestos a toda la información que se estuvo dando durante la pandemia, nos llamaba la atención que había ciertas contradicciones a veces en los discursos que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell respecto de cómo manejar o las políticas o medidas que se tenían que implementar por parte de las personas, de la gente, de la población, para aplanar la famosa curva. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es cómo influyen estas mañaneras, ¿no?, de AMLO y los informes de López-Gatell, que justo terminaron apenas hace una semana, nuestro respeto a las recomendaciones sobre el quédate en casa, ¿no? Estos stay at home o shelter in place measures. Entonces, los discursos responden a los resultados de la pandemia o no, esa es otra, ¿no? No sabemos si de alguna manera Gatell o el mismo AMLO modifica su discurso de acuerdo a cómo se van presentando los resultados de la pandemia, ¿no? Si vamos por un pico, por ejemplo, o se está viendo que hay un pico amenazante de la pandemia y los casos están creciendo de manera exponencial, si ellos modificaban el mensaje que daban a la población o no. Entonces, esas eran como nuestras dos preguntas principales al hacer este artículo. Y dado que tenemos poco tiempo, no me voy a meter en demasiados detalles, así que voy a hacerlo lo más conciso posible. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue nuestra, como parte de nuestra motivación?
Entonces, el liderazgo y los mensajes de política pública o de salud pública, en este caso, son muy importantes para el manejo de la pandemia, ¿no? Y se han utilizado en distintos tipos de situaciones de salud, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos campañas, ¿no?, publicitarias o de prevención en contra de la obesidad y la diabetes. En su momento, cuando el VIH, hubo una campaña de mensajes sobre el cuidado, ¿no?, en los contactos sexuales de las personas para no continuar con la epidemia de VIH y demás. Entonces, el problema en México es que teníamos dos mensajeros que de forma diaria, ¿no?, el presidente de lunes a viernes y en el caso de Hugo López-Gatell todos los días, estaban mandándonos mensajes y al inicio de la pandemia muchas veces se contradecían, ¿no? Esto genera mucha incertidumbre, ¿no? Y la pandemia en sí, sobre todo al principio, pues generó mucha incertidumbre dentro de la población. No sabíamos exactamente cómo se propagaba el virus. La sintomatología alrededor de la propia enfermedad pues variaba muchísimo. Entonces, al principio nos decían, no, es que si tienes que tener tos, fiebre y cansancio. Luego dijeron, bueno, no, dos de esos síntomas y otro más, ¿no? Entonces, toda esta información iba cambiando de manera muy rápida. Entonces, ante esta incertidumbre y nuestro poco conocimiento, pues necesitamos líderes que establezcan reglas claras y consistentes, ¿no? Esto porque también la gente es muy dada a no medir bien las probabilidades cuando está enfrentándose a riesgos. Entonces, si a uno le dicen, bueno, es que si sales, tienes a lo mejor si sales a un lugar cerrado, con mucha gente, donde la gente está hablando y no tiene cubrebocas, pues con un 80% de probabilidad te vas a contagiar, ¿no? Si hay un contagiado dentro de ese evento. Y a lo mejor ese 80% de probabilidad, pues para algunos es un 100% y para otros es, ay, yo estoy parte del 20%, ¿no? Y entonces lo interpretan como a mí no me va a pasar. Entonces la gente no maneja bien estos riesgos, entonces cuando no se manejan bien los riesgos en nuestra cabeza, ¿no? Esto es algo que se ha estudiado en economía y psicología, pues es importante que nos den reglas claras, ¿no? Regirnos por reglas heurísticas donde nos digan no salgas o ahorita puedes salir pero solo a estas actividades. Entonces esos mensajes eran muy importantes para contener la propagación del virus. Entonces, en cuestiones de movilidad, pues basamos justo estas decisiones de salir de casa nosotros como personas en información, creencias, necesidades y estas reglas que nos están estableciendo. Entonces, en el caso de México, sabemos que justo las necesidades, pues se pusieron o se contrapusieron al cuidado, ¿no? La necesidad económica de alguna manera se contrapuso al cuidado y esto pues provocó que la pandemia no se pudiera controlar del todo. Esto es solo una línea de tiempo, un poco para las personas que no han seguido mucho el caso de México. Bueno, todos sabemos cuándo empezó la pandemia. Entonces, en el caso de México, el 28 de febrero se confirmaron los primeros 3 casos en territorio mexicano. Hasta el 23 de marzo se empieza a dar como ya un mensaje mucho más claro y es el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Okay? Entre el 28 de febrero y el 23 de marzo, Hugo López-Gatell ya estaba mandando mensajes de que se cuidaran, que trataran de no salir, pero no era este mensaje contundente. En abril, ya fue muy claro el quédate en casa y se introdujo el personaje de Susana Distancia para a darnos a entender y hacer que la población captara, ¿no? Y entendiera que era muy importante mantener cierta distancia en la socialización diaria. Hacia mayo empieza a cambiar ya un poco el discurso y las políticas alrededor de la contención de la pandemia. El 16 de mayo, perdón, se dan a conocer los municipios de La Esperanza, que eran un conjunto de municipios donde no había casos de COVID, y a esos municipios se les dijo, bueno, ustedes pueden regresar a la normalidad, ahí no está pasando nada, ¿no? Y el 31 de mayo se decreta o se declara el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, para pasar al semáforo de riesgo epidémico,
el 1 de junio, ¿no? Entonces, el 1 de junio se inaugura este semáforo con todas las entidades en rojo, menos una que era Zacatecas. El 7 de junio ya todos estaban en rojo. Entonces, fue como un, se acabó la jornada nacional de sana distancia, pero síganse quedando en casa porque estamos todos en rojo, ¿no? Entonces, estos cambios de discurso pueden generar mucha confusión en las personas. Y nosotros queríamos ver si había algo de eso en la evidencia. Entonces, ejemplos de cómo se contradecían Hugo López-Gatell y el presidente. En marzo, que era el inicio de la pandemia, López-Gatell, a las 7 de la noche, ¿no? Aquí en México le decían la novela de las 7, decía no saludar de besos ni abrazos, mantengan distancia social, no salgan si no es necesario, etc. Y estos eran mensajes que él decía de manera consistente. AMLO, en cambio, el mismo mes, ¿no? En una de sus conferencias de la mañana, decía, hay que abrazarse, no pasa nada, ¿no? Sacó un escapulario, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, diciendo que con eso podía detener al COVID. Otra declaración fue, no dejen de salir, yo les voy a decir cuando no salgan, ¿no? Y por otra parte, tenía giras de trabajo donde todavía se le veía abrazando y besando a las personas, ¿no? Entonces, este mensaje contradictorio pudo haber generado mucha confusión en la población. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y algo que México tiene una ventaja por sobre otros países, es que justo todas estas conferencias de la mañana del presidente y los informes de Hugo López-Gatell tienen versiones estenográficas que están disponibles en el sitio de la presidencia del gobierno de México. Por otro lado, utilizamos todas estas versiones estenográficas, las procesamos, conseguimos datos de gran data con esta call for papers que nos dio UNDP, y es la movilidad captada por celulares. De la Dirección Nacional de General de Epidemiología, conseguimos los datos de la pandemia que están a nivel caso. Del INEGI conseguimos esos datos sociodemográficos, utilizamos los de la encuesta intercensal porque todavía no salía el censo en el momento en que empezamos a hacer esta investigación. También conseguimos los datos o bajamos los datos de Google Trends para ver que si la gente estaba buscando ciertas palabras clave y cómo se comportaban las tendencias de esas búsquedas, como cubrebocas, pandemia, epidemia, etc. Y de YouTube, se bajaron también los vistazos o las vistas que tenían las conferencias mañaneras para ver si la gente realmente estaba recibiendo la información a través de este medio. Entonces, con todos estos datos, tratamos de hacer una historia convincente del efecto de estos discursos políticos. Entonces, ¿qué hicimos con las conferencias? ¿No? Tenemos mucho texto. Lo que utilizamos usamos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y utilizamos en particular dos tipos de análisis. El análisis de sentimientos, donde categorizamos los discursos o estas conferencias en si eran positivas, negativas, y también los sentimientos alrededor de esta conferencia, ¿no? Si había disgusto, miedo, alegría, tristeza, etcétera. Y además de eso, hicimos modelación de tópicos para clasificar justo de qué hablan. Entonces, esta modelación de tópicos es un poco rara porque lo único que hace es como conjugar en ciertas nubes de palabras o identificar palabras que se mencionan de manera consistente y, digamos, junta en una conferencia en particular, y nosotros somos los que le ponemos nombre a el tema que se tocó, ¿no? Entonces, de acuerdo a la frecuencia con que se daban ciertas palabras en un determinado día o en una determinada parte de una conferencia, nosotros determinamos, ok, se está hablando de vacunas todo el tiempo, y de, medidas de prevención, ¿no? Entonces, así bautizábamos un poco el tema de esa conferencia en particular. Entonces, ¿qué nos dio de este análisis de sentimientos? En general, los dos, tanto AMLO como López-Gatell,
son mayormente positivos en los mensajes que dan, más o menos el 60% en promedio de sus mensajes son positivos, pero lo que pudimos notar es que AMLO es mucho más errático en sus mensajes, ¿no? Tiene mucha más variación en la positividad de sus mensajes. A veces es extremadamente positivo, como este día por acá en septiembre, y López-Gatell es como más ecuánime. En cuanto a los sentimientos, y aquí están todos los sentimientos que encontramos, el sentimiento que predomina dentro de estas conferencias es la confianza, ¿okay? Seguido de la anticipación, el miedo, y demás. De nuevo, vemos que los mensajes de AMLO tienen muchísima más variación en el sentimiento que transmiten que los mensajes de Hugo López-Gatell. En los temas, que fue una de las cosas que más nos interesaba porque justo esto fue evolucionando bastante, de manera bastante clara durante la pandemia, las conferencias de AMLO están destinadas a informar sobre muy diversos temas, además de la propia pandemia. Entonces, vemos que en periodos durante este periodo que nosotros analizamos, a veces la seguridad toma mucha más relevancia, a veces al principio de este periodo la economía era el tema más relevante, y el COVID pues era un tema que tocaba a veces, y a veces prácticamente no hablaba de él, ¿no? Como en este periodo que está aquí en septiembre. Por su parte, Hugo López-Gatell, dado que su conferencia estaba completamente destinada a informarnos sobre la pandemia, ahí los temas se dividieron en temas sobre la pandemia, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia se hablaba mucho de las medidas que se deberían de tomar de prevención y demás. La parte amarilla que muestra la movilidad, ahí es donde empezó el quédate en casa, no salgan, etcétera, etcétera. Luego está toda la información, que es básicamente decir el número de casos, número de defunciones, cómo van las tendencias, las comparaciones contra otros países, etcétera. Y hacia el final de nuestro periodo de estudios ya se empezó a hablar mucho de las vacunas, ¿no? El tema de maternidad también salió porque pues había también toda esta incertidumbre sobre qué pasaba con las mujeres embarazadas y los contagios. Analizamos también palabras clave y creo que esta gráfica nos dice mucho de la contradicción en los mensajes. Cuando hablábamos, cuando buscamos sana distancia, la frase sana distancia en las conferencias, vimos que tanto López-Gatell como AMLO la mencionaban de manera relativamente frecuente, ¿no? Casi todos los días había alguna mención a la sana distancia. Sin embargo, cuando buscamos quédate en casa o quédense en casa, no encontramos esta mención para nada durante el periodo de estudio que va de marzo a agosto en las conferencias mañaneras del presidente. Entonces esto nos sorprendió muchísimo porque fue uno de los mensajes que se debía de mandar de manera más clara, sobre todo al principio de la pandemia. Y por supuesto durante los picos de la pandemia. En el caso de López-Gatell, este mensaje fue muy claro al principio, fue haciéndose más consistente al principio, pero conforme fue avanzando la pandemia dejó de mandar este mensaje de manera tan clara. Entonces, todo esto puede tener impacto en la movilidad de las personas, que es como estamos nosotros midiendo el que la gente se adecue, ¿no?, a estas medidas de prevención. Entonces, estas son las tendencias que tenemos nosotros en la movilidad nacional. Estos son los datos de Gran Data. Y vemos que esto se interpreta respecto del 2 de marzo de 2020. Y esto es más o menos como, podemos aquí ponerlo en porcentaje, una especie de cambio porcentual, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia, la movilidad llegó a caer hasta en más de 40%, luego volvió a subir. Aquí tenemos una caída importante en agosto, yo no sé, la atribuyo un poco al regreso a clases, pero en realidad no sé muy bien a qué se deba, pero se ha mantenido, digamos, debajo de donde estaba al inicio de la pandemia durante nuestro periodo de estudio. ¿Cómo analizamos todos estos datos? Hicimos una regresión cuantil que penalizamos por lazo para quedarnos con las variables más relevantes para el análisis. Nuestra variable dependiente
era justo el índice de movilidad a nivel municipal, y las variables explicativas de la de más interés, pues son todas estas variables de los discursos, pero también controlamos por variables sociodemográficas a nivel municipal y resultados contemporáneos de la pandemia, ¿no? Sobre todo resultados rezagados, ¿no? ¿Qué pasó si los casos empezaron a subir en tu municipio la semana pasada? ¿Qué está pasando con tu movilidad ahorita, ¿no? Entonces hicimos ese tipo de controles. Y luego quisimos también encontrar, bueno, pues encontramos ya ahí una muy buena correlación, pero ¿cuáles son los mecanismos detrás de esa correlación, dado que no podemos decir que es un efecto causal? Y para ello utilizamos modelos de ecuaciones simultáneas para ver si había retroalimentación entre discurso, movilidad y resultados de la pandemia, así como algunas regresiones lineales, como el efecto de... las búsquedas en Google y YouTube y los resultados electorales y la movilidad en búsquedas de Google y resultados electorales, ¿no? Entonces queremos ver cuáles son las relaciones entre esta información y movilidad. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados? El número uno, como ya les dije, hay mensajes mixtos, ¿no? Hay discrepancias entre Hugo López-Gatell y AMLO, tanto en el contenido como en el tono de sus conferencias. Número dos, la movilidad sí respondía al discurso. No responde muy, digamos, los coeficientes, ¿no?, que estimamos no son muy grandes, pero ante un evento o una cosa que se comporta de manera exponencial, pues cualquier efecto, por pequeño que sea, en el largo plazo tiene grandes efectos, ¿no? Entonces, AMLO positivo o AMLO feliz está asociado a menor movilidad, ¿no? Cuando la gente percibe que AMLO está contento o feliz, se mueve menos. Cuando Gatell se percibe como positivo, está asociado a mayor movilidad. A lo mejor cuando se le ve optimista respecto de los resultados de la pandemia, la gente dice, ah, esto ya está pasando, voy a empezar a salir más. Y la movilidad está más asociada a sentimientos y tópicos de Gatell que a los sentimientos y tópicos de AMLO. Entonces la gente le hace un poco de más caso a Gatell, o queremos interpretarlo de esa manera, vamos a ver ahorita si esto realmente es causal o no, que a lo de AMLO. También encontramos que hay mucha heterogeneidad. Las personas cuya movilidad está en este rango intercuartil, ¿no?, entre 25 y 75% de movilidad, de la distribución, perdón, en movilidad, son los que responden a los mensajes, ¿no? Aquellos que no se movían antes de la pandemia, o se mueven poco en general, o aquellos que se mueven muchísimo, casi no responden a los mensajes. Ellos se van a quedar, se van a seguir comportando como se comportaban en tiempos normales. Pero aquellos que están en este rango intercuantil de la distribución de movilidad, sí responden un poco más a los discursos, o están más correlacionadas su movilidad con los discursos. En cuanto a mecanismos, lo que vimos fue estas búsquedas en Google asociadas a vistas en YouTube de las conferencias. Entonces la gente ve la mañanera y luego va y busca en Google algunas cosas. Y también que la movilidad responde a las búsquedas de Google. Entonces es la información la que está, digamos, es el mecanismo causal lo que estará llevando nuestra correlación de discurso con movilidad es justo la información. Entonces, además encontramos que las búsquedas en Google propiamente no responden a la movilidad. Entonces, ya para concluir, la movilidad sí está asociada a los mensajes de las conferencias, ¿no? Sobre todo la de la López-Gatell. Correlaciones pequeñas, ¿no? Pero dado el comportamiento exponencial de los contagios, un efecto pequeño en movilidad se magnifica mucho en el tiempo. La vía en que se logra esto es la recepción del mensaje y la búsqueda adicional de información por parte de las personas, pero los mensajes de ambas conferencias son mixtos e inconexos. Entonces, se pierde la oportunidad de utilizar estos mensajes para lograr un mejor seguimiento de las recomendaciones por la población. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por... Bueno, no, qué excelente disciplina en términos de tiempo. Fascinante estudio con un gran trabajo empírico. Entonces, sí. Hay que aguantarse un poco las preguntas. Ilusiones, espero que puedan. Yo tendría como varias. Y seguimos con Guido. Muy contento también de tenerte aquí. Guido es...
tiene doctorado de la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Entonces ahí nos conocimos hace algunos años. Es ahora investigador avanzado en el Centro de Estudios Económicos Europeos en Mannheim, en Alemania, y también miembro del Colegio Interdisciplinario de Investigación en Educación. Es investigador visitante en el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, CETLAS, en la Universidad de La Plata, en Argentina, y investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, Universidad de San Andrés. Su investigación se centra en causas y consecuencias de la desigualdad, movilidad social, educación, migración. Tiene varios trabajos muy interesantes que les recomiendo que consulten. También bases de datos muy útiles sobre movilidad intergeneracional, ¿no? En términos de niveles educativos. Entonces, tiene trabajo que luego pues búsquenlo y consulten. Los otros trabajos que conectan también en términos temáticos también con lo que nos presenta hoy. El rezago educativo en términos de como resultado del COVID en Latinoamérica. ¿Te damos la palabra, Kiro? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación, por la publicidad ahora a los papers y a los databases. Es un gran placer estar acá, particularmente, como dijiste, la Freie Universität es mi alma mater. Estoy muy contento de verte a vos y de ver Bárbara Fritz también, que hace muchos años que no veo. Tengo conexión con el DAAD porque fui alumno del DAAD y pasé un año en Latinoamérica, en una universidad latinoamericana en Lima, con el DAAD, así que estoy muy contento de estar aquí. Y siempre quise visitar la UNAM, así que bueno, de alguna manera podemos decir que lo hice ahora, aunque no es la misma cosa, pero ojalá que un día se pueda visitar de manera presencial. Muchísimas gracias también a Eva. Voy a tratar de... Me parece que pueden ver... No, disculpen, lo voy a presentar de otra manera. Muchísimas gracias también a Eva. Aprendí muchísimo de su presentación. Fue muy interesante. Ahora trato también de dejar funcionar eso. Disculpen. estoy muy contento de presentar nuestros trabajos sobre las consecuencias distributivas de la pandemia para América Latina. Ahora deberían poder ver mi presentación. ¿Es correcto eso, Cristian? Sí, perfecto, gracias. Entonces, si Cristian, si me decís cuando me faltan 5 minutos, por favor, me haces un favor. Gracias. Entonces, los trabajos que voy a mostrar hoy son sobre los efectos de corto y largo plazo distributivos de la pandemia, sobre todo en América Latina. Y la idea es contarles un poco de algunos trabajos que hemos estado haciendo, sobre todo en ese paper que se llama como el talk de hoy, o sea, efectos distributivos de corto y largo plazo de COVID-19 en América Latina, que es un trabajo que es disponible como working paper, coautorado con Nora Lustig y Valentina Martínez Pavón y Mariano Tomasi. Y otro trabajo donde miramos más, donde enfocamos más los efectos de largo plazo, o sea, las consecuencias intergeneracionales de la pandemia, que tratamos de estimar y hacer una prognosis, y ese trabajo también con Nora Lustig y Mariano Tomaso fue recientemente aceptado por el Journal of Economic Inequality y debería salir pronto. Entonces, la idea de la charla de hoy es hacer dar una panorámica, digamos, de ese choque pandémico que afectó América Latina y que tuvo efectos en el corto plazo y que va a tener efectos en el largo plazo. Y para hacer una panorámica, un esquema de lo que la situación representa para la economía y la sociedad latinoamericana, se podría decir que la crisis sanitaria, que está conectada a todo ese choque pandémico que está sufriendo el mundo en ese momento, llevó a dos consecuencias, a dos medidas que se tuvieron tomar. De un lado, los lockdowns, los encierros, digamos, empresas y varias otras
situaciones y el cierre también de las escuelas. Esas dos situaciones, esas dos medidas que nosotros, por lo menos nuestra generación, no conocía en el mundo hasta ahora, llevan a problemas y a situaciones que tienen consecuencias en el corto y en el largo plazo. Por el lado del corto plazo, los lockdowns, obviamente, tienen un efecto sobre los ingresos de las personas afectadas de manera muy heterogénea, porque todos sabemos que las capacidades para trabajar desde casa son muy desiguales en la distribución de ingresos y también las posibilidades para las posibilidades entonces para seguir trabajando y el hecho de trabajar o menos en un sector esencial, por ejemplo. Son muy desiguales a lo largo de la distribución de ingresos y entonces las consecuencias ya en el corto plazo van a ser en desigualdad y pobreza. Y hemos visto ese tipo de consecuencias y en un estudio hemos tratado de cuantificarlas también. El cierre de las escuelas, en cambio, tiene efectos que, obvio, vamos a sentir ahora y los niños, sobre todo de familias vulnerables, van a sentir ahora en su capital humano, pero eso va también a tener consecuencias en el largo plazo porque va a cambiar la movilidad intergeneracional y las oportunidades de esos niños de hoy de mejorar su situación económica en comparación, por ejemplo, a la de la familia de donde vienen. Y eso va a tener en el largo plazo también efectos sobre la desigualdad y la pobreza de mañana. Por eso que hablamos de efectos de largo plazo. Hay también un efecto, podríamos decir, secundario, que afecta también la demanda de educación o la inversión en capital humano, que está conectado también a la pérdida de ingresos y tratamos de tomar en cuenta también esos en las estimaciones que luego van a ver. Pero en todo eso, obviamente, hay un rol de las políticas sociales y dado que eso es el tema de la charla o el tema del seminario en general de hoy, es importante remarcar ese punto. Hubo, obviamente, políticas de mitigación a nivel económico para mejorar, digamos, la situación y las pérdidas a nivel económico y de capital humano. Por un lado, fue expandida la asistencia social en varios países, o en casi todos los países y en varios países de América Latina para compensar las pérdidas de ingresos. Y por otro lado, hubo políticas a nivel educativo que los estados, los sistemas educativos trataron de hacer con la educación online y offline, cuadernillos y todas esas situaciones que muchos de ustedes que son padres seguramente han conocido durante el año 2020 y que han ido o que han tratado de recuperar las pérdidas de capital humano de los niños afectados. Nosotros entonces en estos estudios hemos tratado de estimar y hacer una prognosis de la situación para América Latina. Empezamos con los efectos de corto plazo, o sea, el impacto del choque pandémico sobre desigualdad y pobreza. Lo que hemos hecho acá es tratar de responder esas tres preguntas. Primero, ¿cuál es el impacto? Lo hemos hecho con microsimulación para los cuatro más grandes países de Latinoamérica, o sea, Argentina, Brasil, Colombia y México. Y las tres preguntas que hemos tratado de responder es, ¿cuál hubiera sido ¿cuál posiblemente hubiera sido el choque en desigualdad y pobreza dado el COVID-19 y los lockdowns que hubo en esos países? La segunda pregunta que hemos tratado de responder es ¿quién son los que mayormente perdieron por causa de esa situación en el corto plazo? O sea, ¿quiénes son, en qué parte de la distribución de ingresos son los que perdieron más? Y con la expansión de la asistencia social que se hizo en la mayoría de los países, ¿cuánto, en qué medida se pudieron recuperar los efectos negativos a los ingresos por la pandemia? La respuesta a esa pregunta ya se la doy, después vamos a mostrar un poquito más los resultados y un poquito más de material.
La pregunta, la respuesta a la primera pregunta es que si no hubiera habido medidas de mitigación económica, el impacto en desigualdad o pobreza hubiera sido sustancial, ¿ok? Hubiera sido fuerte y hubiera choqueado todos los países. Pero, y esa es la respuesta a la tercera pregunta, la expansión de la asistencia social que se hizo en varios países tiene potencial y pudo recuperar los efectos. O sea, con la expansión de esa asistencia social se debería haber podido mitigar los efectos o compensar los efectos en el corto plazo. También vemos que los que mayor perdieron de esa crisis o hubieran podido perder sin la asistencia social son sobre todo en el corto plazo los que están en el medio de la distribución de ingresos, o sea, los que son vulnerables para caer justo debajo de la línea de pobreza, ¿ok? Y eso, sobre todo ese segundo punto, lo vemos en ese gráfico. En ese gráfico que viene de un estudio de Nora con coautores, aquí lo que han hecho es medir lo que es ingreso a riesgo en esos cuatro países. Los ingresos a riesgo a lo largo de la distribución del ingreso ingreso prepandémico. Lo que ven, la parte azul, es el ingreso a riesgo, y lo que vemos que la parte más grande de ingreso a riesgo está acá en el medio de la distribución. ¿Por qué? Porque en la parte alta, obviamente, hay ingreso que no es a riesgo, por ejemplo, porque la gente puede trabajar desde casa o porque hay más personas en el servicio público y también más pensiones, mientras que en la parte baja de la distribución la asistencia social y los cash transfers ya, sobre todo en la parte más baja, constituyen una parte importante de los ingresos de los pobres, y entonces en ese caso no hay ingreso a riesgo, como por ejemplo en el medio de la distribución. Por eso son los que mayor fueron afectados por esa crisis económica conectada a la pandemia, son justo los que están al límite para caer debajo de la línea de pobreza. Pero, como vemos en el próximo, en ese gráfico, donde mostramos el impacto que entonces hubo podido tener la pandemia en desigualdad medida con el índice de Gini y lo que se pudo recuperar con la expansión de la asistencia social fue igual sustancial. Vemos que la primera barra siempre de cada país es la distribución de ingreso antes de la pandemia, la del medio es el potencial efecto de la pandemia en desigualdad sin las medidas. Y vemos que en los países está entre 1 y 3 puntos del Gini, ¿ok? Entonces es un efecto que no suena mucho, pero 1 a 3 puntos del Gini es algo que se siente, digamos, para una economía. Pero también vemos, y esa es la tercera, que con la expansión de la asistencia social, nuestras microsimulaciones muestran que se pudo recuperar, aunque no todo, pero casi todo el impacto. En Brasil, hasta se muestra un efecto más igualizador. O sea, con la expansión de la asistencia social durante el tiempo de la pandemia, se pudo hasta obtener una situación de menos desigualdad que antes de la pandemia. Eso, lo nuestro, son resultados son proyecciones con microsimulaciones, pero eso ha sido demostrado también por otros estudios. Entonces, esos resultados parecen que ahora que son posibles estudios para medirlo con datos de encuesta de hogares en real time son confirmados. En México el efecto podría ser alrededor de 1.5 puntos del Gini, pero no hubo prácticamente efecto de la asistencia social porque no hubo extensión de la asistencia social. Entonces los programas que se hicieron adicionalmente en México fueron muy poco o casi nulos, y por eso el aumento de la desigualdad es el mismo que en la situación sin expansión.
Ahora, esa es la situación de corto plazo. Y lo que hemos visto en esos datos y en nuestros estudios es que parece que con la expansión se pudo o se puede, también a futuro, recuperar esos efectos. Pero sabemos también que parte de esos efectos, y acá llegamos a la visión más de largo plazo, quizás son menos o no recuperables a futuro. Y esos efectos que nosotros llamamos daños distributivos de largo plazo, no se van a poder recuperar tan fácilmente con la recuperación de la economía como los efectos de corto plazo. Y esos efectos de largo plazo vienen por el choque que se hubo al capital humano, sobre todo a través de la educación. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es una prognosis de lo que podría significar esa situación con el cierre de las escuelas y todo el resto para las generaciones futuras y para la educación de los niños que ahora están en la escuela y las consecuencias para la movilidad intergeneracional. ¿Ok? Entonces, esos son los efectos de largo plazo que nosotros consideramos, son en el capital humano y entonces las consecuencias para la movilidad intergeneracional en América Latina. Y el cuento en esa parte de la historia viene de, digamos, si veríamos eso como una película, el efecto de largo plazo, venimos de una situación en la América Latina, gracias Cristian, venimos de una situación en América Latina donde que era caracterizada por una expansión educativa, sobre todo de las personas, de las familias vulnerables, ¿okay? Niños con padres con menores niveles de educación, a lo largo del tiempo pudieron más y más, por ejemplo, completar un título de escuela secundaria. Pero después hay ahora un agujero negro, y ese agujero negro es las personas que en el 2020 están en la escuela. Nosotros lo que hemos tratado en ese análisis es de tratar de entender un poco más sobre ese agujero negro y ver lo que nos podía esperar para esas personas. Y lo hemos hecho también con una microsimulación de los efectos en la educación. O sea, lo que hemos hecho es construir un escenario contrafactual de qué hubiera pasado si cohortes pasados de personas no tan jóvenes como los niños de ahora, pero todavía jóvenes, o sea que tienen mi edad, digamos, para ver qué hubiera pasado si esas generaciones hubieran vivido una situación como los niños de ahora. Y con ese experimento contrafáctico podemos medir ese canal mayoritario de efecto en el capital humano, o sea, el cierre de las escuelas. En parte también incluimos en el modelo, en la simulación, la pérdida de ingresos y el choque por número de infecciones y posible muerte en el hogar. Y ese choque es compensado por, de un lado, los padres y, de un lado, las políticas de educación. Entonces, según el nivel educativo de los padres, que muestra cuánto los padres pueden contribuir a ayudar a los niños a recuperar la educación en esos tiempos, y los esfuerzos del país a nivel de educación offline y online, se forma finalmente el efecto en la educación en cada país. Cuando se trata de educación online, también hay que tomar en cuenta la distribución de conexión a internet por hogar. ¿Okay? Entonces también tomamos eso en cuenta a la hora de simular ese choque. Y con esa simulación y con esa prognosis y con esas proyecciones, entonces logramos obtener una imagen sobre cómo el choque podría y va a afectar posiblemente la desigualdad educativa y la desigualdad de oportunidades educativas, y también en los diferentes países de Latinoamérica, cómo las políticas de asistencia a la educación online y offline han podido recuperar esos. Entonces, eso solo, sin ver todos los detalles, porque hay poco tiempo, entonces voy solo a dar una idea muy general del modelo
y después si tienen preguntas lo podemos discutir, pero esos son más o menos los ingredientes del modelo y quiero mostrar acá la diferencia entre Argentina y México para dar una idea. En Argentina, por ejemplo, hubo más días de escuelas perdidos en el año 2020 que en México, pero en cambio hubo un esfuerzo mayor a nivel de educación offline que en México. Esos son índices que construimos basados en las informaciones que pudimos encontrar. Y también a nivel online hubo un esfuerzo mayor en Argentina, en el sistema educativo argentino, que en México. Además, hay que añadir a eso la distribución de internet por hogar, que nosotros medimos para todos los países, que en Argentina es más igualitaria que en México. Eso sumando, bueno, la situación epidemiológica, nos lleva a ese parámetro final, que es el parámetro clave de nuestro modelo, y nos muestra cuánto niños de diferentes familias socioeconómicas perdieron de año escolar, ¿ok? Entonces, ese factor nos dice que, que hijos de padres con títulos universitarios perdieron muy poco y muy similar a lo largo de los países. Perdieron entre 3 y 5, 7% del año escolar en nuestra simulación. Mientras que, por ejemplo, mirando el ejemplo de Argentina y México, en Argentina, hijos de padres iliterados perdieron un 35% del año escolar, mientras que en México son casi un 60% del año, ¿ok? En media. Eso nos lleva a esa situación en los países de Latinoamérica. Lo que ven acá es, para todos los países, la probabilidad de niños cuyos padres o tienen un nivel bajo de educación, son los rojos, o un nivel alto de educación, de obtener un título secundario. Ven la situación regular, como si, en la situación normal, y el contrafáctico, o sea, si esa generación hubiera sufrido una pandemia de COVID-19. Lo que ven es que en la parte alta de la distribución, para niños cuyos padres tienen alto nivel educativo, el efecto es muy bajo o casi no hay. O sea, las probabilidades de obtener un secundario eran altas y siguen siendo altas. En la parte baja de la distribución está el choque, y ese choque vemos que es sustancial. En algunos casos, para darle un ejemplo muy fuerte, como en el caso de Guatemala y Honduras, lleva a que menos de 1 de cada 10 niños de hogares vulnerables pueda terminar un título secundario. ¿Okay? Y eso nos lleva a llevar un poco de claridad en ese agujero negro, y lamentablemente no es una claridad muy linda que nos guste, digamos, porque lo que muestra es que el choque podría llevar a una situación con niveles de secundario completado para niños de familias vulnerables que se había, como era en los años 60, en América Latina, para la media de los países de América Latina. Entonces es un choque muy fuerte y muestra que seguramente hay que hacer algo, y eso encima tomando en cuenta las políticas de educación, de mitigación a nivel educativo, que entonces se demuestran que no han sido suficientes. Entonces, para terminar eso, hemos visto que hubo choques y hubo problemas en el corto plazo, parece que con la asistencia social pudieron ser compensados. Pero hubo también choques en el capital humano que tienen efectos en largo plazo que parece que no se pudieron y no se van a poder muy fácilmente, si se sigue con la misma política hasta ahora, recuperar, y podría pasar una situación como le pasa acá al pobre Manolito en la caricatura de Mafalda. Y eso muestra un poco la característica clave de esa situación pandémica, que es un choque muy asimétrico que afecta a igualdad de oportunidades porque tiene un efecto muy desigual en diferentes tipos de personas y, en ese caso, en niños de diferentes familias y en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Acá pongo algunos recursos si están interesados en seguir adelante. Y bueno, espero que podamos seguir hablando un poco del tema al final. Si tienen preguntas sobre esto que presenté o el material, son muy bienvenidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guido. Estoy seguro que hay muchas preguntas. Otra vez les pido que se lo aguanten, ¿no? Porque es un tema muy importante y que nos preocupa mucho. Y los que tenemos hijos, pues vemos el impacto fuertísimo, ¿no? Que hay en ellos. Entonces, creo que es muy importante y muy interesante ver lo respaldado con datos, ¿no? Y la heterogeneidad que hay ahí. Seguimos con el último ponente, Rodrigo, quien nos hablará de los retos de Centroamérica, ¿no? Pues también me gusta que tenemos también una perspectiva de región vecina de México, donde también ha impactado muy fuertemente la pandemia. Rodrigo, un trabajo con Juan Carlos Moreno Brit, quien no puede estar con nosotros. Rodrigo nos presenta el trabajo. Soy el que está ahí junto a ti, Cristian. Mucho gusto. Un placer. Ah, sí. Hola, Juan Carlos. Me alegra. Me alegra que sí pudiste. Es que la pandemia ya aparece con la foto del pasaporte. Ya no me reconoces, querido, pero bueno. Es que estaba viendo ahí. No, pero aunque sabía que Rodrigo... Los creo, pues, no, Rodrigo lo va a presentar, nada más aquí estoy saludándote. No, qué bien. Y a Eva y a todos, un gran placer. Perdón por ser tan disruptive. Bárbara, qué gusto, pues ya ahí le paro, porque yo no voy a acabar. Cristian, felicidades. Muy bien. No, no sé si les presento a los dos muy brevemente. Lo primero, Rodrigo, que la UNAM también muy buena en atraer talentos de otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, Rodrigo es un buen ejemplo de esto. Nacionalidad salvadoreño. Ha estudiado en la UCA de Centroamérica, de El Salvador. Hizo maestría y doctorado aquí en la UNAM sobre comercio internacional. Han salido varias publicaciones de esto en revistas indexadas y premios, varios premios. Y es ahora postdoctorante en el posgrado. Investiga, sí. Cadenas globales de valor, análisis de insumo producto y ahora también crisis del COVID-19 en Centroamérica. Y Juan Carlos Moreno Brit, también pues con una larga trayectoria académica, doctorado en Cambridge, títulos también del CIDE, de la UNAM, ha sido investigador asociado en el David Rockefeller Center en Harvard. Ha trabajado muchos años en la CEPAL como director adjunto y coordinador de investigación de la sede en México. Es ahora profesor titular C de la Facultad de Economía. Tiene un gran número de obras, que muchos de ellos clásicos, ¿no? Un libro muy importante con Jaime Ross sobre la economía mexicana, historia económica, que en todos los seminarios que tratamos economía mexicana siempre está en la lista de lectura, y también ha trabajado mucho de consultor, cofundador del World Economic Association y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, contento de tenerlos. Le damos la palabra a Rodrigo, por favor. Ok, bueno, permítame, voy a compartir. Ya la vemos, ¿no? La presentación. Estás empezando a compartir pantalla. Creo que luego a veces se tarda unos... Perdón. ¿Hay algún problema aquí? Sí está, ¿no? ¿Hoy sí? Sí, ahora sí ya. Ya la ok, vemos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno... mucho gusto, pues muchas felicidades también a Cristian, ¿no? Una pena que ya se acaba su estancia. Pues este es un, voy a presentar, digamos, el resumen con unas actualizaciones de datos de un artículo que hicimos con el doctor Moreno Brid el año pasado sobre el impacto y los retos de política macroeconómica para la región de Centroamérica ante la crisis del COVID-19. Entonces, bueno, empezando ya de una vez, ¿no? ¿Cómo encuentra la crisis a los países centroamericanos? Pues
lo encuentra con un crecimiento económico moderado, deuda pública entre PIB, digamos, más o menos a la mitad en 2019, 50% rondando, inflación bajo control, pero también tenemos altos niveles de pobreza, desigualdad, informalidad laboral, deficiencias enormes en el sistema de salud. Y esto hay que resaltarlo, pues ya venía un proceso también de inestabilidad política y social en la región. Hay que destacar la situación política grave que se vive en Nicaragua, ¿no? Y en los países también del denominado Triángulo Norte, que están conformados por Guatemala, El Salvador y Honduras. Y bueno, esta solo se ha agravado con la pandemia, ¿no? Otra cosa es que también la integración regional, digamos que ya viene muy debilitada. Es un modelo basado en el regionalismo abierto que se inició en los 90 y pues quizás ya va queriendo de alguna actualización para que, digamos, la integración también pudiera ser una herramienta para afrontar este tipo de crisis, ¿no? ¿Cómo se transmitió la crisis? Pues bueno, identificamos mecanismos internos, mecanismos externos. Pues en los mecanismos internos, pues tenemos que las medidas de confinamiento y el distanciamiento social, pues colapsan la demanda, deprimiendo la actividad productiva interna. Y pues estos efectos se amplifican también por las insuficiencias que tienen los sistemas de seguridad social en los países de Centroamérica. Y de ahí por el lado de los mecanismos externos, pues también tuvimos una caída en las fuentes generadoras de divisas, exportaciones, turismo y remesas, interrupción en las cadenas de producción, en las cadenas globales de producción. Y hay que también decir que la forma en la que se inserta Centroamérica en la economía mundial, pues está cimentada en la exportación ya sea de productos básicos o de maquila. Y entonces esto pues hace que el papel de la balanza de pagos como una restricción al crecimiento sea más aguda, ¿no? Vamos a ver la contribución de las principales fuentes de divisas en Centroamérica. Pues aquí tenemos que hay una alta dependencia de las exportaciones de bienes y servicios en todos los países. Ahí tenemos que en todos los países está por encima del promedio latinoamericano. Y bueno, ya en turismo tenemos que es importante básicamente en todos también. Guatemala, solo Guatemala estaría por debajo del promedio latinoamericano y de ahí tenemos las remesas. Que son importantes en los países del Triángulo Norte y en Nicaragua, ¿no? Pues con lo de las remesas hay que decir que a partir de junio del 2020 se han empezado a recuperar e incluso han llegado a montos históricos, en parte debido por los estímulos que ha otorgado el gobierno de Estados Unidos para su economía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reaccionó Centroamérica? En la mayoría de países, pues, se han implementado políticas contracíclicas, aunque con diferentes niveles. Ahí solo Nicaragua, donde la respuesta fue prácticamente nula, el gobierno, pues, ha estado en una especie de negación de la pandemia. Y en los demás países, digamos que sí se adoptaron una gran gama de medidas, ¿no? Aunque ya vamos a ver después cuál fue su magnitud, ¿no? Solo para citar algunos ejemplos de las medidas. En cuanto a la política fiscal, pues tenemos que se dieron apoyos fiscales, ya sea en general a las personas o familias o a las empresas. Por ejemplo, se dieron transferencias en efectivo o en especie a los hogares en El Salvador, Guatemala y Panamá. En Costa Rica se realizaron transferencias temporales dirigidas a las MIPYMES en sectores estratégicos y también se diseñaron algunos proyectos de inversión física, ¿no? Principalmente para robustecer la infraestructura vial y del sistema de salud. De ahí, bueno, también se emitió deuda pública, ¿no? Con organismos multilaterales. Y en otras medidas de atención, digamos, podemos mencionar que se crearon fondos y líneas de crédito para sectores vulnerables. En cuanto a la política monetaria, pues han sido menos, digamos, los instrumentos que se han utilizado. No ha habido reducciones de la tasa de interés y modificaciones al encaje bancario. Hay que recordar que El Salvador y Panamá son economías dolarizadas y por lo tanto, pues no hay margen de maniobra para la política monetaria. Y de ahí pues también hubieron otro tipo de medidas como controles de precios, especialmente de la canasta básica y algunas intervenciones directas en el mercado laboral como subsidios
temporales a los trabajadores afectados en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver los principales indicadores fiscales. Tenemos el dato del 2019, del 2020 y tenemos cómo cambió, ¿no? Entre estos dos años, por medio de la diferencia. Y pues lo primero que resalta es que en todos los países se incrementaron los gastos totales y también se incrementó el déficit fiscal. Esto pues nos da una señal del carácter contracíclico que han tenido las políticas en estos países. Sin embargo, a pesar de que, como veíamos en la tabla anterior, por ejemplo, Costa Rica aplicó una gran serie de instrumentos, pues la política en realidad fue de menos intensidad. Podemos ver que solo aumentó el 0.3% entre 2019 y 2020 en el gasto. Y bueno, Nicaragua pues también reaccionó muy pobremente, ¿no? De ahí, bueno, por otro lado, y en el otro extremo, digamos, está El Salvador, donde sí se dio un gran incremento del gasto, acompañado por fuertes aumentos en el déficit entre el PIB y también en el ratio deuda-PIB, ¿no? Pues aquí lo importante también de mencionar que a pesar que Costa Rica, digamos, hace un esfuerzo por no aumentar tanto el gasto, igual se le dispara la deuda arriba de 10 puntos, ¿no? De ahí, bueno, pasamos a la otra. Aquí hablar un poco sobre de qué depende el éxito de estas medidas, porque no basta, digamos, con aumentar nada más el gasto, ¿no? Sino que tiene que haber también un diseño y ejecución oportunas. Los países tienen que contar con registros estadísticos confiables y pertinentes. Para quien haya trabajado con Centroamérica, pues esto siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Las estadísticas en estos países. Y bueno, la ejecución transparente y rendición de cuentas que ha dejado mucho que desear, por lo menos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua. Y también se necesita una coordinación de política monetaria y fiscal, que bueno, ya mencioné que Panamá y El Salvador básicamente no tienen, entonces difícil la coordinación, ¿no? En el mediano y largo plazo, pues creemos que debe haber una institucionalización de la política fiscal, digamos, mediante estabilizadores automáticos, reformas fiscales progresivas y redistributivas, reducción de la elusión y evasión de impuestos. Y esto es importante, hay que ver la manera de reducir las restricciones externas al crecimiento. Y esto va enlazado, por ejemplo, con una política de transformación productiva, ¿no? Digamos, aquí en este plano temporal, pues se debería vincular la fase de corto plazo con la de mediano y largo plazo, y además también se deben vincular las visiones nacionales con, digamos, una visión regional, ¿no? Paso, digamos, ahora a ver, bueno, habiéndose implementado estas medidas, ¿qué tanto ha sido el impacto adentro de la región? Y pues tenemos de que, bueno, el impacto ha sido fuerte, ¿no? El Salvador, por ejemplo, tenemos acá que las peores caídas han sido en Panamá y en El Salvador, curiosamente las economías dolarizadas, ¿no? Y también hay que mencionar que Nicaragua pues ya venía de una crisis económica importante detonada en 2018 por el estallido de una crisis sociopolítica que, de hecho, justamente ahorita se encuentra en uno de sus puntos más álgidos, ¿no? A pesar del esfuerzo contracíclico, pues vemos que el impacto ha sido fuerte, ¿no? También ha habido un impacto en la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Tenemos, bueno, el retroceso que ha habido es grave y pues puede significar perder algunos logros que habían obtenido los países en términos de reducción de pobreza en los últimos años. Y también la desigualdad, hay proyecciones que nos muestran que se van a incrementar en todos, en estos países, ¿no? Entonces, bueno, perdón, aquí. Digamos, acá en este escenario, ¿cuáles son los desafíos para los países centroamericanos? Y aquí pues los dividimos en tres. Tenemos desafíos económicos, sociales y ambientales. Y pues resulta que
por muy difícil que sea, no podemos descuidar ninguno, ¿no? Por ejemplo, en desafíos económicos, tenemos casi una de las mayores contracciones económicas, tenemos también restricciones externas que limitan la tasa de crecimiento. En los desafíos sociales, pues tenemos altos niveles de pobreza, desigualdad, precarización laboral. También tenemos un impacto diferenciado, ¿no? Por ejemplo, en grupos vulnerables. De ahí en los desafíos ambientales, pues tenemos que durante la pandemia, ¿no? Por la misma reducción de la actividad económica, ha habido una especie de alivio transitorio, pero pues ya en la recuperación se va a dar con altos niveles de emisión, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que mencionar que para América Latina, o sea, ¿qué implican estos desafíos? Implican restricciones a la tasa de crecimiento. Entonces la CEPAL ha hecho unas estimaciones que dice de que América Latina, por ejemplo, debe crecer a un ritmo mínimo del 4% para implementar una política social que procure la igualdad, pero el problema es que el límite de crecimiento en línea para el cumplimiento de los acuerdos de París es nada más del 1.2%, y el límite que se tiene con el tema de las restricciones externas, pues nada, oscila entre el 1.4 y el 2.6%. Entonces, digamos que hay que hacer un esfuerzo por crear políticas que aborden estos temas de manera conjunta e integral, ¿no? Esa es una de las ideas centrales. De ahí tenemos también otras, pues que algunos otros elementos para la estrategia de salida. Lo primero es no retomar prematuramente, esto es importante, las políticas de austeridad con el objetivo de bajar el ratio deuda-PIB. Hay que recordar que esto es un ratio, ¿no? Entonces, pues uno, si quiere bajar el ratio deuda-PIB, pues puede disminuir, digamos, el monto absoluto de la deuda o aumentar el PIB, ¿no? Entonces, creemos que la salida es aumentar el PIB y por medio también de políticas expansivas, ¿no? ¿Cómo? Pues aumentando el gasto público en bienes, servicios, transferencias, transformación industrial y medioambiental, inversión privada, promoción de empleo digno, y pues también lo importante, ¿no? Se necesita definitivamente una política, mejor dicho, una reforma fiscal o tributaria y tributaria. De ahí también, esto pues parece incluso más difícil, que ya que se necesita crear consenso al interior de los países, y entre todos estos actores, o sea, los políticos, los sociales y económicos, rediseñar la agenda de desarrollo nacional y también regional, ¿no? Y pues lo que ya hablábamos, que hay que poner a la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro de la fase de recuperación. Entonces, bueno, en definitiva, pues las medidas implementadas deben estar enmarcadas en una visión de largo plazo que permita una recuperación post pandemia que sea sostenible e incluyente, basada en una política industrial orientada a reducir las restricciones externas al crecimiento. Bueno, la idea sería que la crisis actual se aproveche como una oportunidad para alcanzar un consenso que permita aplicar reformas con el fin de construir un futuro mejor para todos, ¿no? Ahora bien, con esto voy a terminar, pero ya en la discusión podemos platicar sobre realmente, dado el contexto que hay ahorita en Centroamérica, pues digamos que se ve difícil, ¿no?, que los países vayan a tomar este camino. Y pues ya se lo dejo para la discusión, y pues le cedo la palabra aquí a Cristian, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, para darnos este panorama de otros países de la región y también por dejarnos tiempo para discusión. Entonces tendríamos en teoría todavía 45 minutos. Pues creo que nos da tiempo para tener preguntas. Tal vez Paulina nos ayuda en coleccionar preguntas. Entonces, sugiero que juntamos tres preguntas para tener tiempo para más preguntas. Me imagino que hay bastante. Hemos
Entonces pueden levantar su mano, abrir su micrófono, mejor levantar la mano y así Paulina puede tener la lista, o si también podrían poner en el chat si quieren hacer una pregunta. Creo que siempre es más bonito que ustedes la hagan. Si no quieren o no pueden, pues también pueden hacer su pregunta en el chat. Pero creo que también para hacer un poco más, más personal, mejor hacer la pregunta en persona. Bueno, por lo pronto ya hay tres preguntas en el chat, que ya están escritas, perdón, son cuatro. La primera es para Guido, la escribió Luis Monroy. Dice, dado que los efectos identificados están en términos de años de escolaridad y no de aprendizajes, los resultados los tendríamos que interpretar como una cota inferior de los efectos. Y pregunta si esa es una interpretación correcta. También tal vez dejamos que hagan sus preguntas lo que están, ¿no? Como Luis, prefiera, doctor. Bienvenido, Luis, te había visto, pero bueno, ya dijo Paulina la pregunta. Pero si pueden, pues hagan sus preguntas mejor en persona y así los escuchamos, ¿no? Y pueden también decir quiénes son. ¿Respondo ya? No, juntamos tres preguntas mejor. Ah. Bueno, la segunda y la tercera. Bueno, hay una segunda pregunta que dice así. Haciendo un análisis costo-beneficio de manera inconsciente, la población laboral del país, que en su mayoría es autoempleada o informal, tuvo que enfrentar su decisión entre obtener los recursos necesarios para vivir a una costa de arriesgar su vida. En este sentido, ¿cómo consideran que se gestionó el confinamiento ante la condición antecitada y el condicionamiento de la capacidad de respuesta hospitalaria y la entrega de apoyos financieros a todos los sectores económicos ante recursos fiscales escasos? Enmarcando solo su aspecto económico, la decisión del gobierno de no dar apoyo a las empresas medianas ni contraer deuda para medidas contracíclicas, enfocando su uso a la conversión hospitalaria y manteniendo subsidios a las clases pauperizadas y los programas de becas. Esa es la segunda pregunta. La tercera dice, ¿qué implicaciones en la economía de El Salvador tiene la adopción del Bitcoin? La que por el momento está, es la última, dice... Más allá del efecto del repunte post-COVID, ¿cuán amplio es el espacio fiscal que tiene Centroamérica para la implementación de estos programas de estímulo fiscal? ¿Y consideran el efecto de los préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional como el que aprobaron a El Salvador en el marco del COVID significativo como alternativa a falta de espacio fiscal? Esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora y Guido pidió la palabra para hacer una pregunta, entonces le dejo el espacio. Entonces, ya tenemos como tres, de hecho más de tres. Hacemos como una ronda de respuestas. Yo creo que pues, la primera iba a Guido, entonces después por hacer sus preguntas le dejamos primero para que responda y vamos en orden de las preguntas, ¿sí? Dale, entonces voy a responder. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta era si tendríamos datos, por ejemplo, de aprendizaje y podríamos hacer eso en vez de años de escolaridad, por ejemplo, si el efecto podría hasta ser mayor. Nosotros en toda nuestra simulación lo que hemos tratado, y eso es creo lo más escalofriante de eso, que hemos tratado de capturar el lower bound, o sea, un límite inferior. Siempre cuando teníamos la posibilidad de elegir entre una assumption, ¿cómo se dice? Bueno, me entienden, una assumption y otra, que siempre elegimos la que nos daba el lower bound estimate. Entonces, sí, por varias razones, nosotros pensamos que esas estimaciones son un lower bound. Ahora, lo que sabemos con los pocos datos que hay a disposición y para pocos países sobre de verdad los datos de aprendizaje, justo hoy o ayer salió una review de la literatura que muestra que en países desarrollados choque del lockdown ha sido, en términos de aprendizaje, fuerte como la vacación de verano, digamos. Y eso de manera muy heterogénea también, como son muchas veces las vacaciones de verano. Y eso la vacación de verano, donde niños obviamente no están aprendiendo en la escuela y por eso hay pérdidas de aprendizaje muy heterogéneos que afectan sobre todo los niños más vulnerables. Entonces, eso es también lo que en parte
nos esperábamos y que muestran nuestras estimaciones. Y nuestras estimaciones muestran el choque que podría tener eso, por ejemplo, en el dropout de no terminar un secundario. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo y gracias por el comentario de que probablemente estamos enfrente de un límite inferior del efecto que podríamos ver. Si ya en países desarrollados vemos ese efecto tan grande, en países como los de Latinoamérica, el choque probablemente va a ser más fuerte. Gracias. Gracias, Kiro. La segunda pregunta de Fernando, una pregunta bastante larga. No estoy seguro a quién se dirige, porque creo que podría dirigirse a varias personas, ¿no? No nos pone dedicatoria, entonces, pero pues creo que sí puede tratarse para el caso de México y Centroamérica también. Entonces, pues sí, está abierta a quien guste responderla. Ajá. A menos que Fernando nos quiera decir si era una pregunta a alguien específico o que alguien, pues si era entiendo más sobre el caso de México, ¿no? Quien quisiera responder a las dudas de Fernando. Bueno, sí. Yo podría hablar por lo de Centroamérica, es lo de cómo se gestionó el confinamiento, ¿no? Ajá, adelante. Sí, bueno, pues mal, ¿no? Mal en términos generales, especialmente en los países del Triángulo Norte. Pues yo soy salvadoreño, les cuento que crearon incluso centros de detención, o sea, se violaron, digamos, garantías constitucionales, ¿no?, en este proceso. Eso ocurrió también en cierta medida en Guatemala y en Honduras. En Nicaragua, pues, por otros asuntos, pues no hubo política de confinamiento, o sea, no se gestionó de ninguna manera. Simple y sencillamente siempre hubo una negación a la pandemia, ¿no?, en Nicaragua, y de ahí pues Costa Rica y Panamá, que digamos que siempre son los buenos alumnos en la región, ¿no?, en varios sentidos, ¿no? Pero digamos, esa sería la respuesta para el caso de Centroamérica. ¿Eres soñado México, Cristian? Adelante. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Estoy leyendo lo que dijo Fernando porque no lo oí completo. Pero aquí ha sido un desastre en términos. Uno es el espacio fiscal, de lo que tú mencionas en tu pregunta, Fernando. Parecería como el espacio fiscal es algo dado y es algo que la verdad es dinámico. Es decir, el caso mexicano ni siquiera quisimos. Bueno, ya sabes, ¿no? Toda la austeridad republicana del presidente es pre-keynesiana, es anti cualquier cosa. No hay un economista respetable, uno que yo conozca, uno. A nivel, ya no digas doctorado, licenciatura, que defienda la política macro. Por un lado, la fiscal apretando el freno a todo y la monetaria soltando a tope. Entonces, como cuando empezamos a manejar un automóvil que te da pavor, entonces aprietas el freno y el acelerador a la vez y el carro, pues realmente el motor se hace pedazos. Tenemos mucho más espacio del Fondo Monetario, la Internacional Socialista, quien quieras critica la política mexicana. Hay un término, el presidente dice ahí en tu pregunta, dice que si está manteniendo los subsidios a las clases pauperizadas y los programas de becas, no hay evidencia alguna, y no sé si Nabor va a estar después acá o no, pero da igual, no hay evidencia alguna que los programas de transferencia de Andrés Manuel sean más eficientes en combatir la pobreza, ya no digas la desigualdad. De los anteriores, hace unos días sacó Gonzalo Hernández Licona unos datos de la encuesta, bueno, de las encuestas más recientes, INEGI, en el cual hay más gente en el más alto que recibe programas de apoyo de los que los recibía con Peña Nieto, y hay menos gente en el decil más bajo que recibe programas de apoyo de los que recibía con Peña Nieto. Entonces es una. Datos de Nora, por cierto, que trabaja con Guido sobre la difusión de las transferencias, tampoco muestra, están mucho más uniformes, en vez de estar concentradas en las, ya no digas deciles, en los centiles más bajos, están
uniformemente, bueno, más uniformes en términos de esto. Entonces, pues, en términos de América Latina, también el impacto en empleo, el impacto en pobreza, suma y sigue, no hay. Está prolongándose, profundizándose la recesión. Y me gustaría hablar, no solo, bueno, a veces se tiende a hablar de desigualdad de ingresos, y hay desigualdades. No sé, Patricia, qué quiera comentar, pero las desigualdades en general es brutal, en particular la de género. Entonces, es un desastre en términos, ya era desde el 2019, y la manera en que se ha atacado, por decirlo así, es atacado a la pobreza, no se ha atacado a la lucha contra la pobreza. Va a ser del libro de texto esto. Sí estamos haciendo historia en la manera en la que no hubiéramos querido hacerlo. ¿Alguien de los panelistas quiere complementar lo que dijo Juan Carlos? Nada más como de nuevo enfatizar este punto de que el único medio que trataron de utilizar para justo hacer este manejo, esta gestión del confinamiento fue mensajes, ¿no? Mensajes, mensajes, mensajes. O sea, a diferencia de otros países, hace poquito estábamos platicando del caso de China, tengo un amigo que vive allá y nos contaba cómo se gestiona este confinamiento, que es, o sea, completamente controlado, ¿no? Tienen a la población totalmente controlada, pues no queremos llegar tal vez a ese extremo, pero sí tal vez a otro donde no se deje de responsabilidad únicamente al individuo, sobre todo en este contexto donde justamente nos están contrapuestas la necesidad económica contra el cuidado de nuestra salud, ¿no? Algo que a nosotros, pues ya teníamos, digamos, cierto evidencia anecdótica, ¿no?, de esta contrariedad en los mensajes de López-Gatell y AMLO, pero al verlo en los datos ya analizados y ver cómo, pues justo estos mensajes eran totalmente contradictorios al inicio de la pandemia, pues hizo que se tomaran muy poco seriamente este tipo de medidas, ¿no?, por ciertos sectores de la población. Entonces, al no tener este mensaje concertado y consistente por parte de, digamos, las dos personas que tomaron el liderazgo, bueno, el que tomó el liderazgo del país y el que tomó el liderazgo de la pandemia, pues es difícil, ¿no?, que la gente se convenza de que esto es un problema serio, ¿no? Entonces, yo creo que por la parte del mensaje público que se envió desde el principio, fue un fracaso rotundo. Pues faltan todavía dos preguntas de la ronda anterior y tengo en lista para pedir la palabra dos personas. ¿Quieren que primero lea las preguntas y después le doy la palabra que hagan sus propias preguntas, los que ya la pidieron? Hacemos como las que quedaban, ¿no? Creo que había una para Rodrigo en particular. Una era particularmente sobre el efecto de la adopción del Bitcoin en El Salvador. Y la otra también era respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional en el marco de COVID y pues esto, si le parece una buena alternativa a la falta de espacio fiscal. Okay. Es un resumen muy escueto de la pregunta. Esas dos serán para Rodrigo y después siguen ya quienes pidieron la palabra. Adelante, okay. Rodrigo. El Bitcoin, ¿no?, ha sido el tema de moda, ¿no?, últimamente en el círculo de economistas del Salvador. Y es curioso porque mi generación, por lo menos, o sea, digamos, no recibimos tanta formación en temas de política monetaria porque en 2001, desde 2001, se hizo la dolarización y entonces, digamos, ahorita, pues viene esto, ¿no? Pues viene esto. Pues primero decirles que es una economía dolarizada, ¿no? O sea, digamos, de entrada, pues no tenemos control sobre la moneda que utilizamos. Ahora bien, el Bitcoin. No sé, creo que, bueno, se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? Posibles problemas que pueda generar en la balanza de pagos. Hablábamos de las restricciones que impone el crecimiento en la balanza de pagos y... pues esto podría generar aún más problemas. De ahí, pues, también tenemos el otro lío de un eco que puede ser que
lo que se esté buscando sea una economía basada en el lavado de dinero, ¿no? Dado que el anonimato que puede brindar este tipo de criptomonedas, las criptomonedas, pero no sé, todavía está en veremos si realmente va a aplicarse esto o de qué manera va a aplicarse. En realidad, el gobierno aprobó de forma expresa una ley que tiene a lo mucho unas 2 páginas. No queda muy claro realmente qué es lo que van a hacer. Y lo más curioso es que justamente el día de ayer, bueno, no sé si están tan enterados sobre la situación de El Salvador, pero en pocas palabras, el presidente y su partido controlan todos los órganos del Estado y el judicial, pues básicamente fue un golpe que dieron el 1 de mayo. Y entonces, curiosamente, el día de ayer han presentado diputados, digamos, opositores, entre comillas, una demanda de inconstitucionalidad a esta ley, ¿no? Entonces, también hay rumores de que se quieren hacer para atrás, pues no está claro, ¿no? Yo creo que ni ellos tienen claro realmente qué es lo que van a hacer, ni cuáles son sus implicaciones. Le han pedido ayuda al Banco Mundial. El Banco Mundial les dijo que no, que ellos no se metían en esas cosas. Y de ahí, pues, también ayer hubo otro golpe a esto del Bitcoin, y es que China está haciendo muchas prohibiciones para la minería del Bitcoin adentro de su territorio. Esto ha hecho que el precio se desplome. Digamos, cuando el gobierno de El Salvador anunció la ley hace como 2 semanas, el precio del Bitcoin andaba como en $36,000 por Bitcoin, y ahorita está abajo de los 30,000, ¿no? Entonces, pues, y de ahí, bueno, lo otro, ¿no? Pues no tenemos, o sea, quieren hacer una moneda de curso legal, el Bitcoin, pero mucha gente no tiene acceso ni siquiera a la tecnología necesaria para poderla utilizar en un país como El Salvador, ¿no? Bueno, para mí ahorita es un experimento que no tiene ni pies ni cabeza. Difícil hablar sobre las implicaciones que podría tener, dado que tampoco hay otro país que haya sido, digamos, tan valiente, entre comillas, ¿no? O ingenuo, ¿no? De poner el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, digamos que está en proceso, pero bueno, yo no tengo nada de buenas perspectivas sobre este tema, ¿no? Creo que si lo llegaran a implementar, podría llegar a haber muchos problemas, porque la ley dice de que se obliga a los proveedores, por ejemplo, a aceptar pagos en Bitcoin. Entonces, bueno, eso implicaría que algunas exportaciones podrían ser pagadas en Bitcoin, pero las importaciones, ¿qué? Las importaciones, no, pues, en los otros países van a querer dólares, ¿no? Entonces, y de ahí también están haciendo una cuestión que dicen de que van a garantizar la convertibilidad, para que la gente no pierda dinero en ese momento que hace las transacciones en Bitcoin, de Bitcoin a dólar, pero ahí se socializarían las pérdidas, ¿no? En realidad es el Estado el que asumiría el costo. Entonces, bueno, es un, digamos que yo no le veo ni pies ni cabeza todavía, ¿no? Con respecto al espacio fiscal, Rodrigo, sí, una interrupción. Sí. Me tocó en la CEPAL hacer de los primeros estudios de los costos de dolarización tiempo atrás. Uh-huh. Y con David Ibarra en particular, no sé si esté presente o si estaba participando, Cristian. Y lo que es muy fuerte, la contradicción con lo que está mencionando ahorita o subrayando Rodrigo, es que en ese entonces la dolarización uno podría estar en contra o a favor, en fin, pero uno de los temas centrales era tratar de estabilizar el mercado financiero, darle certidumbre, porque tenías una volatilidad enorme del tipo de cambio. Y ahorita, justamente como mencionaba o subrayaba Rodrigo, no se entiende meter una moneda la cual es, si algo es inestable, ¿no? Entonces, quizá la economía política de esto o la política de eso tenga más sentido, porque la economía pura es ya de por sí una economía golpeada en estos momentos. Esto mete más incertidumbre que certidumbre, ¿no? Pues seguramente Bárbara y otros te sepan más del tema, pero contrasta mucho con la visión anterior de qué es lo que se buscaba, y ahora esto es un pseudo modernización que lo que hace es meter más obstáculos a una recuperación de por sí a un país muy golpeado. Claro, claro, de acuerdo. Yo creo que ahí falta hacer muchos otros seminarios y conferencias. Este caso, Pati, que es una look, ¿no? Tiene 2 semanas y es fascinante. Tal vez nos aleja un poco del tema del COVID. Y yo creo que va a haber
seminarios, conferencias y mucho material de que discutió, ¿no? Claro. Me ha apagado el micrófono, Juan Carlos. El Bitcoin es viral, entonces por eso tiene que ver con el COVID, es viral y entonces... por eso que lo metieron en las preguntas. Bueno, con lo del espacio fiscal, el papel del FMI, pues... Lo voy a relacionar, voy a hablar más sobre El Salvador, ¿no? Y lo voy a relacionar con la pregunta anterior también. Ya el doctor Moreno Brid mencionó pues, que el espacio fiscal es dinámico. También había suficiente, digamos, entre comillas, espacio fiscal al inicio de la pandemia en los países de Centroamérica para hacerle frente a esto, a este tipo de cosas con la ayuda del financiamiento de organismos multilaterales y también destacar el papel importante que ha tenido el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿no? Que también ha brindado préstamos sustanciales. Pero resulta, por ejemplo, de que justamente pareciera que una de las apuestas que tiene el gobierno de El Salvador con lo del Bitcoin es justamente este problema, ¿no? ¿De dónde sacar el dinero? Porque el Fondo Monetario Internacional, pues ya desde hace meses se viene hablando de que va a dar dinero, ¿no? A El Salvador, se están negociando las condiciones, etcétera. Pero desde el golpe que da el partido en el gobierno al órgano judicial en el 1 de mayo, pues ya no es tan claro, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional vaya a dar el dinero. Incluso han expresado también sus preocupaciones, ¿no? Evidentes, ¿no? Y justificadas por el tema del Bitcoin. Entonces, pues no sé, quizás la gente que está en el gobierno no está muy informada, pero literalmente andan hablando de sustituir al Fondo Monetario Internacional con los inversores del Bitcoin, ¿no? Entonces, pues bueno, igual y quieren buscar espacio fiscal por ahí, ¿no? Eso, digamos, esos serían mis comentarios, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo, tal vez juntamos no sé cuántas preguntas que eran, Paulina. Creo que Guido se había apuntado. Pues, solamente dos habían pedido la palabra, usted y la doctora Fritz. Serían las últimas preguntas pendientes. Así es que no sé si gusten realizarlas y vemos si se puede dar respuesta en una sola ronda. Guido, Bárbara Fritz y al final yo, entonces. Bueno, gracias por la palabra. Ya hablé tanto que voy a hacer lo más corto posible. Tenía una pregunta a la presentación de Eva, que me pareció la presentación de Rodrigo también muy interesante, y me quedé con una duda sobre la de Eva. Cuando vi de esos sentimientos positivos y negativos en los términos de la discusión de o la conferencia de los políticos, ¿hay manera de confrontar eso con la situación prepandémica? O sea, ¿tiene sentido hacer un análisis mirando también cómo fue antes para tener una especie de efecto fijo por político o algo de ese tipo para entender si hubo también algún cambio en eso que puede haber afectado mayormmente también luego la población y todo eso? ¿Se puede incluir en el análisis también el periodo prepandémico? Gracias. Para el caso de López Obrador se podría incluir porque él pues empezó a dar sus conferencias a partir de que tomó el poder, entonces para él sí se podría tratar de controlar, digamos, alguna tendencia pre-pandemia, ¿no? En el caso de Hugo López-Gatell, no, sus conferencias empezaron justo el 27 de febrero, nosotros empezamos a dar, a analizar los datos a partir de justo esa fecha, creo, o alrededor de esa fecha. Entonces no se puede tener como un control para las conferencias de López-Gatell y no había ninguna conferencia similar por parte de Secretaría de Salud, ¿no? Como para poder decir las temáticas alrededor de las cuales se desarrollaba el discurso de política salud pública, ¿no? Sí, no podemos meter ese efecto fijo realmente. ¿Bárbara? Ah, ok, gracias. Súper gracias por las ponencias. Aprendí mucho.
Tengo preguntas cortas a cada uno de ustedes. Primero a Aisha. Ya hablaste un poco de eso, pero me llamó la atención que había una reacción diferenciada a los discursos de AMLO y de López Castel, que es el secretario de Salud. Y la reacción fue más positiva a discursos de López Castel en términos de reducción de movilidad, si lo entendí bien. Eso tiene a ver con algo que en Alemania discutimos como una revalorización de la ciencia y de los expertos, que en Alemania se discutió bastante un valor agregado dado a los virólogos que ganaron mucho espacio público. Bueno, pregunta. Segundo a Guido, creo que estas simulaciones sobre los efectos de largo plazo son súper importantes. Pero, le pregunto con cuánto de incertidumbre podemos hacer estas estimaciones. Por ejemplo, yo dirijo junto con colegas una escuela de graduación con doctorantes y maestrantes en la mejor universidad privada en Perú, en la PUC Perú. E hicimos muchos seminarios con estudiantes, y los estudiantes de esta universidad élite tenían problemas de, si bien que tenían conexión de internet, de realmente interagir. Entonces, ¿qué nos dice la existencia de internet o no en términos de calidad de educación? Segundo, yo tengo hijas que ya pasaron por la escuela, pero me choqué totalmente con estudios, por ejemplo, que dijeron que en la edad de 14 años no aprendían nada, cero, en un año de clase de matemática. Entonces, ¿cuánto realmente vale la pérdida de escuela en ciertos tipos de edad, con ciertos podemos realmente decir que va abajo? Entonces, ¿cuánto de incertidumbre tiene? De cero a Rodrigo y Juan Carlos, volviendo al asunto de los créditos del FMI. Casi todos los países centroamericanos ganaron o sacaron créditos del FMI de muy pequeño valor y no convencionalmente condicionados. Estos de Rapid Finance Institute, Instrument para Salud y tal. ¿Estos les parece que hicieron alguna diferencia? ¿Esto significa que el FMI o otros órganos internacionales están aprendiendo con esta pandemia en términos de aportes a los países o esperan que después de la pandemia volvemos al normal, que el FMI va a recomendar ajuste fiscal, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, entonces creo que solo quiero yo la pregunta. Voy a hacerlo corto y al final casi todas las preguntas que tenía ya los han hecho. Entonces voy a quedar corto. La primera, con Eva, un poco va por donde también preguntaba Bárbara. Me quedó un poco la duda, que es fascinante, ¿no?, el trabajo. Y también justo porque, como dices, que el discurso ha sido tan importante, al final era dar mensajes casi lo único que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces, pero me quedó la duda de ¿qué exactamente explica que el mensaje era diferente o el impacto de Gatell versus AMLO era tan diferente? ¿O era necesario que coincidían en el mismo mensaje? Pues no sé, están viendo que los días que coinciden tienen efecto y cuando no coinciden, AMLO pega más que Gatell, ¿y por qué será? ¿O tal vez con quién? ¿No? Entonces me quiero un poco ahí la pregunta, entonces, ¿qué exactamente es lo que está ocurriendo? Y la otra pregunta con Rodrigo. Centroamérica siempre se invita para perspectivas comparativas, ¿no? Lo que hacen en el trabajo. Me pregunto, al final, si comparas estos casos de Centroamérica, ¿podemos decir que hay un caso que ha salido mejor o tiene mucho mejor perspectiva ahora que otros? ¿Y hay sorpresa? Al final, Costa Rica, que siempre es el país que todo es más estable, más, menos conflicto, menos políticamente y económicamente, pero hay algo ahí que, como hay diversidad en condiciones y en enfoques, ¿no? ¿Qué es como el mensaje que podemos sacar al comparar estas experiencias? Dicen que hay un país que realmente hizo la cosa mejor, que está en mejores situaciones y al final, más o menos todos enfrentan los mismos retos y obstáculos. ¿No? Así que creo que ya tenemos preguntas. En teoría terminamos a las 12, pero creo que no hay tanto problema
con que los que podemos nos quedamos hasta que recibamos las respuestas, ¿no? Okay. Bueno, no es para como, o sea, creo que también en el caso de México, justo toda la incertidumbre que había alrededor del virus, creo que provocó más o menos el mismo efecto, ¿no? Se puso más atención a la ciencia, de pronto Tom se volvió epidemiólogo, ¿no? Y discutían sobre los ensayos clínicos y demás. El hecho de entender ya que es un ensayo clínico, creo que fue una gran ventaja, ¿no? Dentro de todo lo que esto nos está dejando. Entonces, creo que sí, precisamente por eso, hubo mayor atención, ¿no? a las recomendaciones que hacía Gatell que a los comentarios que hacía AMLO al aire, ¿no? Entonces, ahora, con lo que preguntas tú, Cristian, realmente no sabemos. O sea, queríamos, y es una sugerencia que ya nos habían hecho cuando mandamos el paper a PNUD, de qué tan consistentes, si había una forma de medir la consistencia entre los mensajes, ¿no? Más allá de, ah, mira, él declaró en marzo esto y en marzo mismo el otro declaró tal cosa, si podíamos crear como una especie de índice de consistencia de tal manera que pudiéramos ver si cuando era más consistente el mensaje, tenía más impacto que cuando no lo era. Y encontramos por ahí algo, el problema es que luego los diccionarios de estas cosas no están en español, ¿no? Entonces estamos muy limitados al uso de algoritmos que sí tienen diccionarios en español, pero nos quedamos con esa duda también. O sea, ¿habrá algo que se pueda hacer para checar justo esta consistencia o no? O sea, si los dos transmiten miedo al mismo tiempo, puede ser por una cosa u otra. Y a la otra era como limitar un poco justo el discurso de AMLO alrededor de la pandemia, porque pues AMLO puede a lo mejor mostrar miedo o disgusto por cuestiones de seguridad, ¿no? Que no tiene nada que ver con la pandemia, y entonces ahí la gente a lo mejor deja de moverse porque tiene miedo por la violencia y no por la pandemia, ¿no? Entonces, no sabemos.